Con usted y vamos a ir a más información. El Ayuntamiento de La Paz pues dio a conocer que ya se toman medidas en relación a las personas que recibieron una serie de préstamos durante la administración que presidió Rosadelia Cota Montaño. La Oficialía Mayor identificó ya a los beneficiarios y les notificó que deberán de pagar a la brevedad los 152 préstamos cuyo monto equivale a 788,000 pesos. En su momento, estos préstamos se manejaron como apoyos económicos, lo que derivó en que quienes tampoco tenían necesidad se hicieran de algo de dinero procedente del erario público. Por cierto, dinero que hace falta actualmente en las arcas del ayuntamiento paseño. Mientras tanto, en Los Cabos.